ya culminándolo, y una gran cantidad de público que nos vino a visitar y gran cantidad de corredores que vinieron de todos los sectores acá. ¿Qué categorías del día de hoy participaron en este gran evento? Bueno, categorías expertos, preexpertos, novatos, libre y la categoría infantil, los niños. También ganan competidores lo que es de Guatemala y Honduras. El máximo campeón de Honduras contra Guatemala ha competido el día de hoy. Sí, tuvimos la grata visita de Juan Martínez, que es el campeón nacional de Guatemala, y Fabio Hernández, que es el campeón de Honduras. Y se llevó el premio mayor, se lo llevó Guatemala, ¿va? El campeón Juan Martínez. Y nos acompañaron una gran cantidad de corredores de acá, de la zona de Occidente, como de Guatemala. Es uno de los eventos bastante esperados y también es un evento pues extremo, y es por eso que a la gente le ha gustado, ya que también la pista está modificada a años anteriores. Sí, le hemos hecho cambios todos los años, hacemos cambios para la pista, ¿va? Y tratamos de tener una pista segura, tanto para los corredores como para el espectador, ¿va? Y es una pista muy bonita y les ha gustado mucho a los corredores que han venido en esta ocasión, y estamos contentos porque se ha llevado un evento muy bien. Una de las mejores pistas es la de la ciudad de la entrada Copán, pero ya pues Florida Copán no es la excepción y se está convirtiendo en una de las pistas únicas para poder ejercer este evento de lo que es la motocross. Por supuesto, o sea, la entrada tenemos una buena pista, bueno, tenemos, digo yo, porque yo me siento florideño, yo soy florideño, pero sí me siento con la entrada identificado y montamos los eventos en la entrada, ¿va? Entonces tenemos muy buenas pistas. Florida Copán tiene una buena pista, la entrada tiene una muy buena pista, ayer la fuimos a probar con unos muchachos de San Pedro, les gustó. Entonces, si Dios quiere, en julio, para la feria, montamos otro evento de calidad. Hoy también ha competido pues los niños, algo muy bonito y algo muy esperado también en cada una de estas grandes competencias de motocross. Sí, mire, eso es lo bonito, ¿va? Que los niños están involucrando y los padres están sintiendo, les dan el apoyo a los niños, ¿va? Y la pasión por el motocross. Entonces, estos niños que hoy están corriendo van a ser los futuros campeones dentro de unos 5 años. ¿Cuál sería el mensaje para todos estos corredores que hicieron venir a lo que es Florida de Copán y asimismo a la gente que hizo acto de presencia en este magno evento? No, agradecerle al público que vino en general y a los competidores que vinieron a apoyarnos en este evento, y decirle a la gente que quiera visitar aquí en Florida, la pista está abierta, es pista pública y pueden venir a correr, practicar motocross, y estoy para apoyarles yo quiero levantar el deporte de motocross. Y es digno de mirar que ya en la pista pues andan muchos jóvenes, también amantes al deporte extremo, también muchos jóvenes hasta en bicicleta andan probando esta pista. Así es, o sea, de eso se trata, ¿va? Que la gente se entusiasme, que se involucre y que le gusten las motos, ¿va? Ya no es de andar loqueando en las calles, sino aquí se cae uno, solo se empolva y nomás ya. No pasa nada, ¿va? Pero aquí pueden surgir buenos corredores. El comité de la feria, un mensaje para ellos que lo hizo muy bien en toda esta... No, hombre, mire, yo agradecer con el comité de la feria que nos apoyaron bastante, al señor alcalde de Remer Cuestas, que nos apoyó bastante, a Miguel Cordón, el presidente del comité de la feria. Sin el apoyo de ellos no hubiera sido posible este evento, y estamos súper agradecidos con el público que nos visitó. Mire, vea la cantidad de gente que nos vino, es una belleza. Padre Vélez.